A ver, está creándose aquí el Indominus Rex. ¿Cómo los distingo? A la hora de verlos, tiene que haber una manera de marcar. Molería que hubiera una manera de marcarlos de alguna manera. Se puede llamarlo muere y este vive. Bueno, pues cuando falte poco, haré que salga. Haré que venga este de guardias. Haré que estos se peguen y haré que sobreviva uno. A mí el Domingo es como lo que es el diseño del monstruo, es decir, del dinosaurio, me encanta. Entonces, madre mía, nivel 25. Close. Close to level 30. Vale, lo traeré aquí. Pues sonido. Vale, era. Qué bonito que es. Bueno, bonito. Tú entiendes, es mola un montón. Bonito. Lo bueno de esto es que ya poco a poco vamos pillando el dinero para hacer después al siguiente, que supongo que será el que nos pedía, era el Spinoraptor, que era muy pequeñito. Creo que era el Spinoraptor, que fue el que murió enseguida. O sea, según salió, se peleó contra el pavo este y lo mató. Cambio de color. Sí, cambia de color, qué chulo. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? 90%, venga. Esto está que ya se termina. Un montón como se el título de qué más supuestamente esta es la última misión, esta ya es la última misión y ya me voy a olvidar un no sé para siempre, pero casi de este juego. Vale, voy a sacar aquí a los guardias. Supuestamente esta es la última misión ya, que la fallamos. No, que la fallé, fallamos ahí repartiendo culpas. No es culpa mía, es culpa del grupo. Vale, ven para acá, amigo. Vale. Vale. El bueno es el de la derecha. El bueno es el de la derecha. Ese Indominus Rex es una pasada, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a tomar la perfección y mejor? Por eso me encanta lo que hago. Vale, nada más salir, bebé. Si tienen que pagar de hostias porque se caen mal. Un predador realmente astuto. Este también necesitará experiencia de combate. Créeme cuando te digo que vas a tener mucho que hacer. Hijo puta, aquí termino ya. Vale, bueno, es este de izquierda. Tenemos nuevo combate, ya, ¿no? Muere en todo el combate con el enemigo.
Golpeale. Ahí. Tengo grites, voy a morir ahora. Tengo grites, muere. Muere. ¡Hijo de puta! Ya me lo he hecho. Mierda. Hijo de puta. No, ¿en serio no se va a matar en ningún momento? Ha ganado el combate este, ¿no? Porque este ha ganado en familia de combate. Ha ganado una polla. Una polla de igual. Si no, me he obligado a hacer una puta cosa. Que es sacar un Indominus Rex verdaderamente potente para que se mate. O sea, para que lo mate. O sea, sacar un Indominus aquí. O sea, no sé si sería dejar que se peguen, que lo mate, que, o sea, que este mate a este, que me dé la misión por jodida. Y después sacar un Indominus de la hostia. O sea, que te salga tan potente que lo mate sin más. O sea, que cuando se peleen, que lo mate. Es que este no tiene que ser muy básico. ¡No! ¡Tu puta madre, amigo! ¿Qué haces, mierda? Vale, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Porque no veo que esto vaya... Curar muere. Curar muere. Curar muere. Curar muere. Voy a hacer veces que se peguen. Y el que gane, que pegue. Gracias. La animación es una pasada. Es chulísimo. Está matando. ¿No? ¿Qué? Ah, parece que es de acuerdo. Para pegarle golpes a la pared y que es de acuerdo, ¿no? Vuestra puta madre. ¿Que os matáis o cómo va? Es una puta mierda. Joder, puta. Con los putos árboles de mierda, ¿sabes? Matarse. ¿Podemos de golpearse hasta morir en un horroroso combate? No, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. No lo mataos. Llegar en vuestra puta madre. Nadie tengo esta tetada aquí, los de los niños, porque se enfadan. Ya un sí. Confirmando tarea. Vale, me he enfadado.
Tarea recibida. Ah, vale. Vale, ya se lo voy a hacer. ¿Los puedes dormir? A ver si se mueren de puta hambre. ¡Oh, no! ¡Nos atacan! Bueno, al que tiene que morir es un... ¿Dónde está? Muere. Este es el bueno, vale. Este es el que tiene que sobrevivir. Que vamos a hacer así. Estamos aquí. Hay que recoger un activo. El que tiene que morir es muere. O sea, podemos dejar a muere aquí en medio, que, durmiendo, que se den por culo y se muera de hambre. Y sacamos aquí al Indominus. Es verdad, pues sacamos al Indoraptor. Es verdad, qué tontería. Vale. Ya está dormido, ahora que se muera ahí de hambre. Que se queda durmiendo y se muera. Vale. Crea un híbrido en el laboratorio de creación Hammond. Indoraptor. Indoraptor. Del más barato posible, la verdad. Base, ¿no? Creo que son poquito. Ahí. Pero lo que nos permita la... Esto de los genes. Esto lo permite. Vale. Indoraptor, incubar. Supuestamente ahora se morirá este, sin más. Mira, transporte completado. Vais a poder ver un Indominus Rex de primera mano. Este es el mejor parque de la historia. Mira cómo le señala esto. Mira, esto no es lo que. ¡Oh, un Indoraptor! ¡Un Indominus! Y está acojonado. Está durmiendo. Ya. Tranquilo, que está durmiendo. Que no va a hacer nada. Que este está aquí durmiendo y. Va a ser preciosísimo. Vale, este está aquí. Ya está contento. Ya no tiene sensibilización. Mientras que vamos recuperando la inversión, como hemos dicho. ¿Cómo lo podemos venderlo? ¡Y se puede! Recogida de activo. Me he macro intentado. Es que antes no me dejaba. Vale, pues vendemos el Indominus. Pero no me falta que se mueva. A mí me está diciendo que una persona, por 1,5 millones de pavos, se ha hecho con un bicho, con un monstruenco así. Me parece poquísimo. Pero que esté tan poco. Que solo un coche bueno te cuesta 50 millones de euros. Creo, ¿no? Un Ferrari o un. O un Lamborghini te cuesta 30 o más, ¿no? Pero tampoco lo sé porque tampoco es que transporte de me interesa mucho. Es que tengo ya de verlo todo, ¿no? De esto. Son dinosaurios. A ver. El gigantinosaurio era un estegosaurio de tamaño mediano que vivía. O sea, le llamáis gigantinosaurio y es un estegosaurio. De la familia de los estegoidae. Vale, es como. Vale, los estegosaurios son como el general y estos son una parte de ellos, ¿no? Su nombre significa lagarto gigante con espinas. En comparación con
otros estegosaurios, el gigantitirosaurio, poseía placas dorsales para más pequeñas, pero espinas del hombro más largas y una cabeza relativamente grande. Vale, paleontología. El Indominus Rex significa rey dominante o rey feroz, fue el primer dinosaurio vivido modificado genéticamente por InGen. Aunque fue pensado como una nueva espectacular atracción para aumentar el número de visitantes y patrocinadores, también formaba parte de un programa secreto para crear dinosaurios y usarlos como armas. El incidente de Isla Lunar de 2015 resultó desastroso para el parque, ya que fallecieron muchos visitantes y bastantes dinosaurios murieron o escaparon. El espinosaurio es una creación híbrida diseñada a partir de los genomas del espinosaurio y el velociraptor. Se caracteriza por su agresividad. El espinoraptor es una creación híbrida diseñada a partir de los genomas del espinosaurio. Vale. ¿Pero aquí hay algo que pueda matar? Uf. El anquilosaurio se puede plantar cara. Puede que sí, o puede. Eso nos hará ganar más dinero. Supuestamente. Pues que ahora la esta costará menos, ¿no? Más o menos. Ah, hemos sacado algo del archivo. Bien. Iris Carroll. Iris Carroll era una antigua empleada de la finca de los Lockwood. Era leñera de Maese Lockwood, aunque ella se consideraba una empleada, sus años de servicio hacían que se viviera como un miembro de la familia. A pesar de que Maese a veces hacía travesuras y se escondía por la finca, Iris parecía mantenía un hogar eficiente. Esta es la mujer mayor, que era como la ama de llaves, ¿era? ¿Eh? En la película. A ver. Ellie Mills. Ellie Mills era el asesor principal de Benjamin Lockwood y gestionaba la mayor parte de sus intereses comerciales. Era joven y ambicioso en su puesto, y Lockwood lo consideraba su mano derecha. Como Iris Carroll, más que un empleado, su era familia. Pero este era el malo, ¿no? ¿Qué más novedad hay para la gente? Benjamin Lockwood colaboró con John Hammond en la creación original de InGen. Después de lo ocurrido en Jurassic Park y de la inminente amenaza de los dinosaurios en Isla Lunar, y de un plan para salvar a los dinosaurios de la erupción, todavía tiene importantes intereses comerciales, por lo general los gestiona Ellie Mills, siguiendo las indicaciones de Benjamin. Se preocupaba mucho por sus empleados, sobre todo por Iris y Ellie, y los trataba como si fueran de su familia. Su nieta, Maese Lockwood, recibía casi todo su cariño y a él le gustaba escuchar sus aventuras imaginarias más recientes. A puntito. A ver. Cuando soltemos a este, hay que estar un poco dentro de él porque no quiero que lo mate el anquilosaurio. Aunque le hemos dado mucha defensa, tal vez tenemos que haber aumentado un poco la esperanza de vida. Ahora que puedes crear híbridos, la siguiente tarea no debería ser problema para ti. Crea un Spinoraptor y haz que entre en combate. Necesito que tenga la puntuación que figura en los archivos. Ponte a ello. Vale, ahora hay que empezar aquí, que estos que vayan avanzando. Es como si estuviéramos recreando los mayores éxitos del Dr. Wu. No sé si quiero saber por qué.
pam, 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 pam. Ah, sí, vale. Quitando esto. Vale. La esta es que tiene que estar el... todo esto a rebajarlo y a subirlo sin que se haga falta. Supuestamente ya. Madre mía, ¿por qué me insultas? Solo soy un pobre jugador de videojuegos y que está hasta los cojones. Que me gustaría tener esto cuanto antes, la verdad, por mi salud mental. Pues a ver si termina esto. Pues estoy a ver si termina esto, macho. Que supuestamente me queda una misión directa. O sea, solo me queda una misión y ya termino el DLC, pero hostia puta. Vale, ahora el cercado. ¿Cuánta electricidad tengo para poner? Creo que no me da, ¿verdad? No me da. Voy a poner un cercado base sin electricidad y ya está. ¿A qué? ¿Para jugar al LOL o qué? Madre mía, eres un... Estás ahí tu vicio al LOL, madre mía, no puede ser. Estoy con el muro. Cuando termine de cenar vendré. Papa, pararapa. Ahí está. Engancha. No. ¿El estilo de qué?
Qué dientes. Vale, este va a ser el del Spinoraptor. Ahora voy a poner un poco. Voy a ver aquí un póster esto de electricidad. No sé qué haces. Vale, voy a ponerle un este de vivos, cebos vivos, que le gustan mucho a los cazadores. Un poquito de agua aquí en medio. Y bosque. Vale, creo que debería ser suficiente para el espino. Vale, espino raptor. No, que tengo que hacerlo, si me lo pide la misión. ¿Qué me estás contando? Vale, sí. Las dos mejoras creo que irá bien. Hostia, claro, voy a cambiarle unas mejoras y voy a ponerle un poco de esperanza de vida, tío. Está el espino. Vale. Lo que voy a hacer una cosa es, mientras esto se va generando dinero. Si se genera, voy a ir a ponerme hace un momento. Que te quiero por la merienda. Pongo un momento esto y pongo. Nada, ¿qué cojones? Voy a dejarlo con este puesto. Ya vengo. Coño. Vamos con esto. Pues en 5 minutos vengo, pero espero que no se me muera nadie.
¿Quién se ha muerto? Recibida solicitud de recogida de activo. Ya estoy. Ya, pero es que... Lo siento, pero es que tengo que jugar esto. Porque tengo que analizar, como no para analizar. Y tengo que jugarlo, o sea que ni más huevos. Así que... Sorry, pero es lo que toca. Vale. ¿Qué puedo sacarle que tenga un nivel aceptable? Y no se lo voy a cagar. Me puedo sacar un velociraptor, sí. Otra cosa que puede ser. Hago todo lo que luche. Mucho de esto también. Porque a este lo que tengo que sacar es un tiranosaurio. A este le tengo que sacar, por ejemplo, un tiranosaurio. Malo. A ver, ¿cuánto es el menor tiranosaurio que puedo sacarle? $1.900.000 para un tiranosaurio, tío. Se me cae la puta silla, se me baja sola. Creo que un tiranosaurio se mata y ya está. Lo que sí voy a tener que estar atento. Este no creo. Porque es un Deinon Chito, este mío es una mierda de... ¿Pero qué pasa? ¿Qué tengo que hacerlo? Y después me pondré a jugar al Final Fantasy y ese que me han tenido. Pero es que, macho, es que tengo que hacer esto. Y yo pensaba que iba a ser muy más corto y pensaba que esto iba a durar poquísimo. Pero es que... El contenido es mediano. Pero durante la tarde jugar algunas partidas al LoL. Porque no me entra al LoL juego por la noche. A lo mejor vamos a una partida suelta al LoL, pero cuando lo que me voy a jugar por las tardes siempre va a ser jugar monojugador. Porque hay mucho juego que pasarse. Y el problema que tienen los juegos multijugadores es eso: que el LoL nunca se acaba. Pero. Había habido algo. Me estoy volviendo loco. ¿Qué va? El LoL no se acaba nunca. Hay gente que ha llegado a tener en el LoL, que no sé, eran 4 o 5 cuentas en el top 10 de Master, de Challengers. O sea, locura. Y como son tan buenos, pues aburren. Y hacen más LOL, más partidas. No sé cuánta infamia de combate le da a esto. Voy a poner a cero todo de estos. No, puede sacar uno de los suyos, de hecho. Ah, no, pero que son muy caros. Se me ha quedado la gana. Se no puede ganar ni de coña. Si la gente dice mucho, cuando te gusta un juego, hay gente que. A ver, que en cierto modo, cuando te dedicas. Esa gente que se dedica a retransmitir y solo juegan. Hacen otra cosa en su vida. Encima solo juegan
y solo jugar a un juego, claro, son, ¿cuánto pueden ser? 10 horas al día, 12 horas al día jugando. Lo que es gente que juega y mientras está jugando, mientras espera la partida, hace otras cosas, se pone a ver vídeos, se pone a ver series y está jugando mientras. Con lo cual siempre está jugando al otro. Al menos antes, no sé ahora. ¿Lo vas a matar? Espino de mierda. ¿Con qué? ¿Con el Counter Strike? Bueno. Ah, ya empieza a pegarse, menos mal. A ver, ¿cuánto tiempo hay de combate? Toma, ya no. 7-17. Finish him. Vale, uno más y ya. Vamos a recoger el activo. Uno más y ya. A este también tengo que sacarle. ¿Cómo de grande es este? También es pequeñito. Es que es muy pequeño. Pues el 5-31-62. ¿Qué le pasa? No me jodas, puto Spinora. Torre mierda. Añadiendo tarea. Mierda. Pero pura mierda. Joder, no me fijo nunca en la mierda esta de los putos dinosaurios. Te toca sacar a un amigo. ¿Cuántos? De 2 a 4. Es que puta mierda. Tengo que sacárselo. Que si no se van a romperlo todo. Claro. Respondiendo para la reparación. Tarde. Vale, van a matar a este y se va a pillar la. Ahora solo tengo que intentar que este va a ser más fuerte de los dos, por lo cual este va a ser el alfa. Supongo que entonces se pegará este contra los enemigos. Ah, vale, Indoraptor y vale. Vale, pues este ya pillará la esta en cuestión. Recogiendo activo. No, supuestamente tiene que salir ya la esta. Vale, final de combate. Vale, conseguida. ¡Date prisa, que se te va a morir el amigo! Vale, tiene la salud máxima, o sea, tampoco. Porque he acabado de publicar un vídeo.
O sea, tengo los vídeos programados y he publicado un vídeo aparte. Al de esta hora debe ser el de... Ah, sí, el de la PC Master Race, creo que, ¿no? Sí. Sí, sí, ese es. Sí. El activo ha sido recogido. Pues que no le paran. ¡Que se quema la cabra! Creo que ya puedo ya, con lo que tardan, puedo ya decirles que lo pongan por aquí. Hay que recoger un activo. Y mientras tanto le digo a este que lo pare. A ver, es un vídeo que... La primera vez que hago un vídeo así, de este estilo, así, tan... A ver qué tal. Un poco más rápido. Hasta ahora siempre han sido vídeos más calmados, hablando... con pausas y tal, y a ver qué tal. ¿Qué tal está el vídeo así? Ya que me he entretenido bastante editándolo. Y al verlo para tal, me gusta bastante. Está muy alta, ¿no? Esta canción en concreto. Está un poco el volumen. Activo en tránsito. Pues no tienes ni idea. Cuando estoy aquí intento hablar de más o menos calmada y en el vídeo tampoco estoy hablo demasiado rápido. No tienes ni idea de lo rápido que puedo llegar a hablar. Justo. El activo ha sido transportado. Vale, uno está hecho. ¡Genial! Una Spiroraptor. Otro carnívoro agresivo que soltar a un mundo de potenciales meriendas andantes con camisetas exóticas y bermudas. Vale, la fase ese. Ah. Vale, voy a sacar... Creo que voy a sacarle lo mismo que le sacaba al otro. ¿Cómo se llamaba? Que son 1,000,000. No es tan barato el puto bicho este. Se picó 35. Para sacar un bicho de estos. De los básicos, ¿cuánto cuesta? Ahí. Dos. Es que a este solo... A ver... Podría sacarle un Mahunga, por ejemplo. Y creo que un Mahunga ya pillaría a tope, ¿no? 1,500,000. Tampoco es muy distinto a un tiranosaurio. Pasa que bastante más pequeño. Dos, tres, cuatro. Es que el problema de tener puesto
de meter al, a un tiranosaurio, es que tengo que estar atento de que no se lo cargue. Tengo que estar muy atento de que no se lo cargue. A lo mejor me saco un majunga y ya está. ¿Cómo de grande es este? Por curiosidad. Altura. Altura. 4,6 metros. Me lo imagino, pero es más grande. 4,6. ¿Y este? Ah, vale, es mucho más pequeño, vale, voy a sacar uno de estos, a un majunga. No sé si dará para matar, para hacerlo. Si dará para que ya saque con infamia máxima. Segundos más y ya podré entrar. Aquí vamos con CP. Me gustaría que se pegara con el alfa, tío. Para sacarle ya, a ver si puede. Si no puede tener que ir sacándole bichos en saco hasta que. Queda. Sacaría. Va corriendo el. Van corriendo los dos, Dicen que son muy agresivos estos. Los espinoraptors. Dicen que son muy agresivos los espinoraptors. ¿Cómo ha huido? ¡Corre, corre! De Inoninchus. Debería de atacarle y sin más, matarlo. O sea, lo que le tengo miedo es que se mueran de viejos, tío. Sin coño. Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Rodadle, rodadle. Vale, una puta mierda. Este mapa es una basura, tío. Está todo el dato oscuro. ¿Queréis mataros? O sea, será un puto detallazo. Ah, vale, ha empezado. Mierda. Pues aquí está pegándose. Pues supuestamente el Majunga debería morir sin más. Contra el Majunga debería morir sin ningún tipo de problema contra el. Mucho más pequeño. Parece un tiranosaurio chatado. Muy feo. Aún. No gusta nada.
¿Se van a matar? ¿Se van a matar? Me están vacilando aquí los putos dinosaurios. Vale. Ah, vale. Esto sí que se pegan, ¿sabes? Morir. Se lo va a zampar. Muy pequeñito, tío. O sea, como pierdas, Dios, eres fracaso como dinosaurio. Puede ganar, es ridículo. Paleado. Finish him. Vale, necesita otro. Obteniendo activo. ¡Esto no se mata! ¡Agresivos mis huevos! ¿No se matan? ¡Matarlo, maldita sea! Saco para que se maten con ese, tío. Nos complace dar la bienvenida a un deinónico al parque. Deinonicus lo llaman. Sí, pero es que ni idea que lo mataran. No entiendo por qué no se pegan. Y te venden este, guau, es un Spinoraptor, se distingue por su agresividad. Y una polla, era mucho más agresivo este. ¿Queréis mataros? ¿Pero qué hacen? Es que no se matan, es que ni se han pegado. Ni lo han intentado. ¿Queréis pegaros? Me cago en vuestra puta madre estampa. Gracias por seguir, Johan Joker. Bienvenido a la pesadilla. Pero nada, esto no es, esto va en grupo y nada, y estos no se pegan con nadie. Me voy a cagar en vuestra puta madre. Voy a sacar un Triceratops. Voy a sacar un Triceratops, a ver qué tal. Y supuestamente era el de Ale. Es que me parece absurdísimo. No se matan. Pongo aquí unos dinosaurios para que se maten entre ellos, tío. Y o sea, los carnívoros que son súper agresivos y todo lo que tú quieras. Y nada, tío. Están en plan rumbo pacifista de una manera súper exagerada. Que saco el Triceratops y no se pegan entre o algo que sea. Tío, a estos tres los voy a mandar a la mierda. O sea, no me ven para nada. Es que no me ven para nada. Son puro sida.
Al menos este se pega, coño. Es más un casario, nada. Se ha pegado contra el Indominus y ya, muerto. Uf, está tocada, eh. La Indominus está tocada, aunque bueno. Ha adquirido bastante. Sí, a un Mangasaurus, a ver si se va a dañar. Hostia, han empezado a pegarse súper rápido. Toma, toma. Vale, es que el teatro se pegan, vale. Ya ganará, ¿no? ¡Se ha cagado! Solicitud de recogida de. ¿Cuánto ha ganado el informe de combate? 24, no sé, sacaré bastantes. ¿Dónde está el otro? No te he dicho. Vale, vale. A ver si voy a empezar esta batalla. A ver si se va a contar el despido adapto que toca en concreto. Vale, vale, lo mataría. Ya de obtener ya la infamia de combate en concreto. Toma ya. Sé que es una putada, amigo, pero lo siento. Ah, mira, que se peguen entre ellos y que se lo lleva al mejor, o algo así me dirá seguro. En camino para obtener el activo. Está claro que si hacen eso, el que sobrevive es el Indominus. Obvio. Nos complace dar la bienvenida a un Triceratops al parque. ¿Voy capaz?
Entonces debería este ir a pegarse, ¿no? Le haría falta tres, le haría falta este y los dos más que están metidos. Pero dejad de correr, es que se ponen a correr como si fueran imbéciles. ¿Queréis pegaros y ya está? Le voy a pegar un golpe al aire. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un Triceratops al parque. Se muere de ahí. Ah. No tiene animación, no tiene animación hecha de ejecución. Entonces el generador simplemente se muere. Vamos a recoger el activo. Si puede matar ella. La 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 la. Me molaría un montón que tuviera el juego cazas, o sea, de varios combates de varios dinosaurios. O sea, no de uno contra uno, sino mejor que los Spinoraptors cazas en el grupo. Los Velociraptors, que son los más míticos de cazar en grupo. Pudieras verlos hacer estrategias en plan. Estrategias, o sea, que está atacando uno de frente y de repente aparecen dos o tres de los lados y atacan al mismo para atacar, por ejemplo, a un Triceratops, por ejemplo, que normal no podría, pero haciendo algo así, si quieras una manada de cuatro o tres Velociraptores que cacen un Triceratops, eso es chulísimo. Los Spinoraptors, tío, tontos que son, se dedican a correr y hacen una puta mierda. Pegaos. Vale, ahí va. Ahora va. Vale, parece que está pegando un trabuco. Toma, hostia. Pues cada vez pega más, ¿no? Es cosa mía. Parece que de verdad no puedo preocupar, o sea, parece que puedo no preocuparme, o sea, los mata súper fácil, uno más y ya está. Esta ni es la atención, es todo bum bum. Voy a ver si busco otra. Ay, si es como todo muy tecno, muy tecno. Y lo peor es que he puesto rock, sí, copyright, me ha sacado esto.
A ver esta. Si tienes por ahí una... La lista de putas mensajes que pasaste el otro día, que decías que no encuentro la que puse yo. Si tienes por ahí la lista que sacaste tú el otro día, que era sin copyright. No sé si está mejor que esta. Que es muy difícil. Oh, se está pegando ahora el espino otro. Bueno. Recogida de activo. Confirmando tarea. Vale, parece que se van a pegar ya estos dos. Dime que se van a pegar. Dime que se van a pegar. No, pero no te metas. Pégale, golpeale, golpeale, golpeale. Qué putos pesados de mierda. Cuanto más tirados, más tirados haya, más posibilidades de que se pegue. Me juro que no tengo ni idea. Porque antes lo de encontré una lista de producción. Vale, sube bastante ya. A ver esto. A ver esto. Vamos a obtener el activo. Gracias. Vale, no hagas preguntas. Solo haz lo que te digo. Necesito que transportes fuera de las islas a los tres híbridos: el Indominus Rex, el Indoraptor y el Spinoraptor. Tenemos un margen de tiempo. Ahora esta es tu máxima y única prioridad. Voy a estar en otro lugar durante un tiempo. Hay una reunión muy importante a la que debo acudir. Volveré pronto. Indoraptor. Añadiendo a la lista. Y es el 2. Venga, el 2. No hay problema. Vale, quieren que lo lleve fuera del parque. Prestar. En camino para recoger el activo. ¿Es el final? ¿Is this the final quest of this DLC? Ah, que la música está un poco baja. Es que está tan puta mierda esto. Es que es... Creo que así. I'm on my way. Recogiendo activo.
Bueno, ha ayudado a ti. Si le dejas un tiro. Van a dormir mientras están peleándose. Han dormido mientras se peleaba, tío. Vale. Supuestamente con esto ya... ¿Quieres conseguir Marcos X380? ¡Bienvenido a la pesadilla! Punto ya, estoy hasta nervioso, tío. De ver que esto se va a terminar, y es verdad, se va a terminar. Transporte de activo en curso. Vale, parece que ya se ve ya este. Perfecto. Ahora, la misión está. Ahora bien. Adaptación de especies cruzadas, DJs. Adaptación de especies cruzadas. Como sabrás, la Fundación Hammond ha tenido y sigue teniendo muchos rivales. A veces tomo medidas de precaución, preventivas, cuando hago negocios con ellos. Pero a veces no se conforman con los negocios e intentan robarlos. Fracasan porque estoy dispuesto a saltarme las reglas del juego de una forma que la Fundación Hammond no tiene por qué saber. Mi investigación y nuestra superioridad en paleocuidado siguen protegidos. No me arrepiento de ello. Nuestros animales están a salvo y nuestra superioridad en investigación de dinosaurios es incuestionable. Eso es lo que hemos conseguido. Quizás mis métodos sean poco ortodoxos, pero son eficaces. El argumento de que el fin justifica los medios. Bueno, recuerda que nuestro fin es la resurrección de toda una especie de animales que una vez dominado el mundo, la naturaleza tardó casi 100 millones de años en destruirlos. Yo he tardado 30 en resucitar. Eso debería decirte algo. Madre mía, este tiene un pequeño ego. Un pequeño entre comillas. Pero un egazo. Supuestamente ya hemos terminado todo lo del auto DLC. Supuestamente. Vale, pues. Pues sí, todo esto es el DLC. Básicamente son los tres monstruos estos. Vale. Vale, voy a parar de jugar a esto. Uf. Lo que no sé es quién voy a jugar ahora. Vale, pues hasta aquí el DLC. Voy a parar de grabar. El stream voy a seguirlo.